Buenos días, hoy vamos a empezar la práctica con una pequeña meditación. Vamos a sentarnos en una postura cómoda, si necesitas un bloque, ves a buscarlo. Con las piernas cruzadas, los dedos pueden estar en chin mudra, encima de las rodillas, mirando hacia arriba o hacia abajo. Cierra los ojos, relaja los hombros, lleva la barbilla hacia el pecho y empieza a centrar tu atención en la respiración. Inhala por la nariz y exhala. Inhala profundo y exhala. Fíjate en la energía que se produce al inhalar y al exhalar y visualízala. Al inhalar, la energía asciende. Y al exhalar, la energía desciende. Esta energía ascendiente se llama prana. Y la energía que desciende se llama apana. Al inhalar, imagínate prana ascendiendo por la nariz, subiendo hasta el espacio entre las cejas y más allá de la coronilla como un palmo por encima de la coronilla. Y al exhalar, imagínate como un cubo de agua, que este prana se convierte en apana y empieza a descender, cubriendo todo tu ser, la cabeza, los hombros, descendiendo hasta la base de tu asiento. Y inhala otra vez. Siente que el prana asciende. Hasta ese espacio, un palmo por encima de tu coronilla. Y al exhalar, apana, desciende. Te permite enraizarte a la tierra, cubre todo tu ser. Inhala, prana. Llénate de aire, llénate de vida. Y exhala, apana. Enraízate a la tierra, encuentra tu intención. Una vez más, prana. Y exhala, apana. Sigue con esta respiración, alargando las inhalaciones y haciendo aún más largas las exhalaciones. Una exhalación larga, para que tu sistema nervioso esté calmado y tranquilo. Y en tu día a día, sea lo que sea lo que pase, recuerda el poder de prana para llenarte de energía y el poder de apana para relajarte, para hacerte sentir enraizado en la tierra. Estas dos fuerzas están en ti, no necesitas buscar en ningún otro lugar. Inhala prana. Siente la energía llenando todo tu cuerpo y exhala, apana. Siente que te enraízas, que tienes los pies en la tierra y que eres capaz. Poco a poco abre los ojos. Lleva la mano derecha por detrás tuyo. Eleva la mano izquierda. Haz una pequeña torsión y lleva la mano izquierda hacia la rodilla derecha. Vuelve al centro, mano izquierda por detrás tuyo. Eleva la mano derecha y llévala hacia la rodilla contraria. Vuelve al centro, mano derecha por detrás. Buscamos la torsión. Y al exhalar, torsión hacia el otro lado. Despacio, voy a buscar la postura de los cuatro apoyos. Lleva la pierna derecha hacia detrás, alárgala. Lleva la mano contraria hacia adelante, alárgala. Inhala, eleva. Exhala, junta, rodilla y codo. Inhala, eleva. Exhala, junta. Inhala, alarga. Y exhala junta. Baja hacia la tierra. Vamos a por el lado contrario. Alarga la pierna izquierda. Alarga la mano derecha. Inhala, sube. Exhala junta al centro. Inhala, alarga. Exhala junta. Inhala, alarga una línea de energía, exhala, junta y baja hacia la tierra, deditos tocan la esterilla, llevamos las caderas hacia detrás, alargamos los brazos y poco a poco vamos elevando caderas, encontrando Adho Svanasana, el perro boca abajo, la V invertida. Siente tu fuerza y tu potencia en esta postura. Es una postura que promueve a Apana, la energía que desciende. Es un básico, un fundamento. Intenta llevar las caderas hacia detrás, alargar bien los brazos y buscar fuerza en todo tu cuerpo. Usar los deditos de tus manos para ayudar al cuerpo a encontrar esa fuerza. Y siente que tus talones pesan mucho y quieren ir hacia la tierra. Paso a paso, voy llevando los pies hacia adelante. Altura. Exhala, baja. Inhala, eleva los brazos. Urt, baja sana. Exhala, utanasana. Inhala, media altura. Exhala, manos a la esterilla. Utanasana. Dobla rodillas. Y desde aquí eleva el brazo derecho y alarga la pierna derecha. Exhala, baja. Inhala al lado izquierdo. Exhala, baja. Inhala derecha. Exhala, baja. Inhala izquierda. Exhala, baja. Dobla rodillas. Inhala y eleva los brazos. Encuentra. Utkatasana. La postura de la silla. Desde aquí eleva la pierna derecha y coloca el tobillo encima del muslo contrario. Con la mano izquierda busca la planta del pie y con la mano derecha busca el suelo. Los dedos de la paz van a ir a buscar el dedo gordo del pie y la mano izquierda va a ir a la cadera. Al inhalar, sube y alarga la pierna derecha. Al exhalar, dejáis la mano, manos a las caderas. Y exhala, baja. Inhala, eleva los brazos. Urt Exhala, manos a la tierra. Utanasana. Inhala, media altura. Y exhala, Utanasana, dobla rodillas. Junta las manos. Inhala, larga. la pierna derecha y el brazo derecho. Exhala, baja. Lado izquierdo. Y exhala, baja. Inhala, lado derecho. Exhala, baja. Inhala, lado izquierdo. Exhala, baja. Y desde aquí vamos a buscar Utkatasana de nuevo, la postura de la silla. Esta vez transfiere tu peso a la pierna derecha y lleva el torbillo izquierdo por encima del muslo derecho. Mano derecha va a ir al pie, empujándolo, y la mano izquierda va a ir al suelo. Respira aquí. Siente el estiramiento en tu glúteo y en la cadera. Vale, buscamos cambiar el agarre. Los dedos de la paz van a ir al dedo gordo del pie. La mano derecha va a ir a la cadera y al inhalar alargamos. Utita la estapa de Exhala, dejáis la pierna, manos a la cadera y mantén tu fuerza. Exhala, relaja. Inhala, eleva los brazos. Exhala, manos a la tierra. Inhala, media altura. Y exhala, buscamos el perro boca abajo. Nos movemos a la plancha. Bajamos rodillas, pecho y barbilla. Inhala, cobra y exhala, baja. Abre el brazo derecho hacia el lado. Mira hacia tu brazo, hacia tu mano derecha y mira hacia tu hombro. Y estés donde estés, súbela un poquito más. La mano tiene que estar como por encima del hombro. Y desde aquí con la mano izquierda haz presión para moverte hacia el lado derecho. Relaja la cabeza y siente el estiramiento en tu hombro. Respira aquí. Si te parece, puedes doblar la pierna izquierda y llevar la planta del pie al suelo. Exhala, vuelve al centro. Nos movemos hacia el lado contrario. Alarga la mano izquierda. Asegúrate de que está un poquito más arriba la mano del hombro. Y después gira hacia el lado. Intenta mantener el brazo alargado. Y si tienes espacio, puedes doblar la rodilla derecha y llevar la planta del pie al suelo. Relaja la cabeza y siente el estiramiento en el hombro. Si trabajas mucho en oficina, seguramente vas a notar mucho este estiramiento de estar cerrado en posición fetal, a estar abierto. Poco a poco vuelve al centro. Coloca las manos debajo de los hombros, toca deditos a la esterilla, eleva caderas. Y encuentra al perro boca abajo. Ve llevando paso a paso las manos hacia los pies. Y cuando llegues allí, inhala a media altura. Exhala baja. Inhala, dobla rodillas y alarga los brazos. Postura de la silla. Lleva tu peso hacia el pie izquierdo y lleva el talón derecho por encima. Lleva las manos al pecho y los codos hacia la pierna. Mira, eleva los brazos, vuelve a tu silla y cambiamos. Llevando el tobillo izquierdo por encima de la pierna derecha, manos al pecho y bajamos dejamos ir volvemos a la silla y poco a poco vamos bajando abrimos talones y encontramos malas lleva las manos por detrás tuyo y encuentra una posición sentada, haz espacio para tus isquiones, inhala, eleva los brazos hacia arriba, mira hacia arriba y al exhalar, lleva las manos hacia adelante y inhala, abre pecho y exhala, dobla codos si sí, está en tu práctica buscando paz También puedes simplemente relajar las manos a los lados de los pies y usar la fuerza del abdomen. Inhala, vuelve hacia arriba. Lleva las manos por detrás tuyo, las caderas hacia adelante. Coloca los pies justo debajo de las rodillas y al inhalar, eleva caderas. Postura de la mesa invertida. Exhala, baja. Inhala, sube de nuevo. Exhala, baja. Dobla un poco los codos para echar tu peso hacia detrás. Y coloca el tobillo derecho encima del muslo izquierdo. Inhala, eleva caderas. Exhala, baja. Inhala, eleva caderas una vez más. Y exhala, baja. Los deditos ahora miran hacia detrás. Y llevamos el pecho un poco hacia adelante. Sintiendo el estiramiento más profundo. Relaja, deditos miran hacia ti. Dobla codos. Y cambiamos de pierna. Inhala, eleva. Exhala, baja. Inhala, eleva. Exhala, bajamos. Una última vez. Inhala, sube. Exhala, baja. Deditos miran hacia afuera. Trae el pecho hacia ti. Y respira aquí, sintiendo el estiramiento. Poco a poco relaja, alarga las piernas. Y creo que hoy nos merecemos un chavasana. Vamos a llevar la espalda hacia detrás, relajar la parte de detrás de la cabeza. Te puedes coger las manos, colocarlas detrás del cuello y estirar la cabeza hacia detrás. Relajar los hombros, palmas miran hacia arriba. Cierra los ojos y aunque sea solo un minuto, dedícate este tiempo para asimilar los beneficios de la práctica. Para entender que por muy frenético que sea tu día, por mucha prana que tenga, por mucha energía ascendiente, siempre, siempre hay espacio para apana para la energía que desciende, para la energía que calma, para tomarse unos segundos y exhalar. Voy a acabar la práctica aquí y cuando estés preparado puedes subir, encontrar tu posición sentada y empezar tu día con mucha energía y acordándote de prana y apana.